Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, muy buenas tardes allá en sus casas, trabajos, transporte, donde nos escuche y nos vea en este momento. Hoy es jueves 6 de mayo de 2021, son las 19 horas con un minuto y estamos en el Palacio Nacional de México, en la Ciudad de México. Vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre COVID-19, la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2. Vamos a comentar, como siempre, el estado que guarda la epidemia cuando estamos en el curso de la semana número 16 con descenso de la epidemia. Ya completamos 15 semanas de reducción y ahora estamos en la semana 16 de reducción. Si llegamos al sábado próximo, esa reducción que se sostiene, habremos cumplido 16 semanas consecutivas de reducción. Esto es algo muy alentador, es prácticamente 4 meses de reducción de la epidemia. Esto empezó en la segunda semana del mes de enero. Tuvimos el punto máximo de la epidemia por todas las maneras en que la medimos, la cantidad de personas que enferman por día, la velocidad que ocurren los contagios, la proporción de casos que son de los últimos 15 días, el número de personas que se hospitalizan porque han tenido COVID de importancia y también, desde luego, por las defunciones, siempre muy lamentables, todas y cada una de ellas. Entonces, lo que vemos es una epidemia que está en esta tendencia de reducción. Eso es alentador. Y decíamos esta mañana, en respuesta a una pregunta específica, ¿qué actitud tomar respecto a esta realidad? Tenemos una epidemia que característicamente en México va reduciendo, pero también sabemos que en otras naciones, desafortunadamente, está aumentando y hay aumentos muy, muy significativos en algunas naciones, sobre todo en la región de Asia y en algunas naciones en América Latina. Entonces, si bien consideramos que es importante tener la esperanza, tener el ánimo que produce el ver un problema de salud en reducción por casi 4 meses seguidos y que se ha reducido 80%, un poco más del 80%, comparado con lo que estuvo en enero cuando estuvimos en situaciones de mucha intensidad epidémica, eso invita a la esperanza, eso invita al ánimo, por supuesto, pero también la prudencia. No hay que echar campanas al vuelo, pensar que la epidemia ya se terminó, sería precipitado hacerlo de esa manera, y si lo hacemos, correríamos el riesgo de que se reactive la epidemia. Esto les ha pasado a algunas naciones y, por lo tanto, hablamos con la experiencia documentada. No es una especulación. En las naciones de la región europea han tenido oleadas, 1, 2, 3, algunas tienen cuartas olas de la epidemia, y se ha observado que entre una ola y otra, cuando estaba bajando la epidemia, en cierta manera se confiaron y se precipitaron a abrir espacios públicos y a tener mucha movilidad poblacional. Entonces, no queremos que eso le pase a México, seguimos recomendando mucha prudencia, aunque, desde luego, la esperanza viva de que vamos por buen camino. Al tiempo que sigue avanzando, por supuesto, el programa de vacunación. Ya comentábamos esta misma mañana en la conferencia matutina con el presidente López Obrador que somos el país número 12 de los más de 159 países o estados nacionales que existen en el mundo, el número 12 en cuanto al número de vacunas que hemos recibido y que hemos aplicado. En México las vacunas se aplican de manera inmediata, hay un periodo de tránsito de 4 o 5 días, pero todo el tiempo fluyen las vacunas, llegan. Hoy mismo llegó 1 millón de dosis de la vacuna Sinovac, inmediatamente se embarca para que se ponga en los centros de vacunación. Y no hemos parado. Entonces, esto continúa y somos, decíamos, el país número 12. Hemos vacunado ya a 10.6% de la población de México. Seguiremos vacunando hasta completar la meta. ¿Cuál es la meta? Cubrir toda la población de México. Todas y todos tienen derecho a ser protegidas, protegidos, y así lo vamos a hacer. Vamos a pedirle al doctor Alomía, si es tan amable, de presentar el componente inicial y seguimos con la vacunación. Con mucho gusto, señor secretario. Muy buenas tardes a todas y
todos. Vamos a, de manera sintética, rápidamente actualizar el comportamiento de la epidemia en México. Enfoquemos siempre en la percepción, la visualización en la curva de color azul, que es precisamente la que distribuye por fecha de inicio de síntomas los casos estimados de COVID-19 que hemos tenido hasta el momento en México. Precisamente en función de este comportamiento, aquí podemos ver gráficamente lo que el subsecretario acaba de comentar en función del comportamiento de la epidemia en las últimas semanas, meses y prácticamente desde que inició el 2021, y cómo esto obviamente es consecuencia de las dinámicas sociales y de la implementación que se da de las medidas de mitigación y prevención a nivel comunitario. Lo que podemos ver para efectos de la última comparación en las últimas dos semanas graficadas, es decir, entre la 15 y la 16, es que mantenemos este descenso, todavía continúa en un menos 10%, pues el día de hoy es jueves, todavía puede moverse un poquito mañana, viernes y el sábado, pero realmente serán puntos muy, muy basales, muy mínimos los que se moverá, por lo tanto toda la expectativa de que la semana 16 termine finalmente también con un nuevo descenso en estas semanas consecutivas que hemos tenido. Congruentemente a esto, la cantidad de personas que han enfermado en las dos últimas semanas o que se encontrarían en estos momentos todavía con signos y síntomas es menos del 1% en relación, obviamente, al acumulado de toda la epidemia, lo que habla precisamente de esta disminución en la intensidad epidémica como tal y de las cargas de enfermedades que hemos tenido en los últimos días. Más de 8.7 millones ya de personas con esquemas completos, esperando obviamente que a su vez tengan también los beneficios para los cuales la vacuna está generando esta protección. Y en una segunda diapositiva vamos a conjuntar la información del comportamiento hospitalario. Vemos también nuestras principales curvas, estas son diarias, es lo que está sucediendo día con día desde que iniciamos la medición el año pasado del comportamiento hospitalario. En la curva, digamos, dorada, que está en la zona superior, pues tenemos la totalidad de personas que en un día han demandado hospitalizarse, ya sea en una cama general o en una cama con ventilador. La curva de color rojo oscuro es precisamente la de camas generales y la curva de color verde es la de camas con ventilador. Y podemos ver que pues prácticamente desde que mediados de enero y en adelante tuvimos una tendencia descendente importante, bastante con mucha velocidad hacia abajo, luego esta fue un poco corrigiendo en la diagonal, pero se ha mantenido y podemos ver esta disminución de hasta menos 82% que vemos del punto máximo que tuvimos a principios de año en relación al corte del día de ayer. Y abajo los números importantes para efectos de las camas generales, 11% de ocupación, no tenemos cambios en las últimas 24 horas, obviamente este 11% se distribuye entre las 32 entidades federativas, pero vean ustedes, también es uno de los porcentajes más bajos para este tipo de camas que hemos tenido prácticamente en toda la atención y respuesta a la pandemia. Y en el caso de las camas con ventilador, tenemos inclusive para el día de hoy la disminución de un punto porcentual, situándose en 16% para este tipo de camas. Por lo tanto, en este momento, por un lado vemos en las curvas disminución en la presentación de casos graves, por lo tanto esto es congruente con la disminución de las personas que están contagiándose y enfermando, pero también en los porcentajes lo que vemos es una gran capacidad actual de respuesta que se tiene en las unidades hospitalarias, porque tenemos gran disponibilidad de camas para poder hacer frente en prácticamente las 32 entidades federativas a cualquier rebrote que por algún motivo pudiera ocurrir en siguientes semanas. Para que esto no ocurra, obviamente, la recomendación, como lo hemos estado diciendo día con día, es continuar manteniendo las medidas preventivas que disminuyen la transmisión, por lo tanto, los contagios y por ende entonces el número de personas que enferman y que además pueden enfermar gravemente. Ese es el secreto para poder continuar con un comportamiento como hasta el momento se está teniendo. Está en nuestras manos y está en nuestras decisiones del día con día implementarlas y poder seguir contribuyendo al control de la epidemia en México. Sería la información. Gracias,
Gracias, doctor José Luis Salomía, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud. Vamos ahora a hablar de vacunación. Vacuna. Estamos vacunando, seguiremos vacunando, se está ampliando la vacunación, está llegando a todos los rincones del país para todas las personas. Hemos comentado ya, desde que presentamos este programa, estrategia operativa o la política de vacunación contra COVID-19, varios detalles que periódicamente le recordamos a todas las personas que nos escuchan. Es un plan científicamente construido a partir de las recomendaciones de nuestro grupo técnico asesor en vacunación, compuesto por las personas más expertas en México sobre la materia, no solamente sobre la salud, sino varias disciplinas que son relevantes. Este programa, esta estrategia, esta política se parece en muchos sentidos a lo que hacen en otras naciones porque se ha construido a partir de la misma evidencia científica. Uno de los elementos pilares es la protección de las personas más vulnerables y el criterio principal, criterio uno, es el de la edad. Recordábamos esta misma mañana la importancia de vacunar de la persona más añosa a la persona más joven para que conforme vayamos progresando iremos reduciendo la mortalidad, de tal suerte que las estimaciones preliminares consideraban que cuando lleguemos a 20% de la cobertura de vacunación habremos reducido 80% la mortalidad. Esa fue la proyección que se hizo y tenemos ya algunos datos preliminares sobre el efecto, el impacto que está teniendo la vacuna en las poblaciones ya más vacunadas. Próximamente lo vamos a presentar, los resultados de nuestros análisis, cómo se redujo la mortalidad, también la frecuencia de enfermedad en el personal de salud. Y ya también en las personas adultas mayores de 60 tenemos indicadores que nos permiten reconocer este efecto. Es decir, la vacuna está cumpliendo su cometido. No solamente es una vacuna eficaz, lo que fue demostrado por la investigación clínica, es una vacuna efectiva, ya lo estamos probando en su uso real. Por supuesto, además de ser vacunas seguras y también se demuestra esto en su uso real por la baja frecuencia de eventos secundarios y la gran mayoría eventos leves. Esta cifra ya la conocen porque la dijimos esta mañana, es la que corresponde al 5 de mayo hasta las 21 horas. Durante el 5 de mayo de 2021 se vacunó a 604.065 personas. Es nuestro punto de vacunación más alto hasta el momento en un solo día. Como pueden ver, tuvimos días muy buenos de más de 500.000 dosis, el máximo había sido 577.000, pues esta vez logramos 604.000. Vamos cada vez más rápido, como lo hemos anunciado. El factor principal que permite o no la velocidad de vacunación es que lleguen las vacunas. Cuando llegan las vacunas, estamos perfectamente preparados para ponerlas en los puestos de vacunación y que se apliquen de manera inmediata. Siempre hay una cantidad de vacunas que están en tránsito, pero esa no es una vacuna que esté ociosa, es una vacuna que está en movimiento, continuamente se renueva. Y cada semana prácticamente la vacuna que llegó ya está en el organismo de las personas. Y lo seguiremos de esta manera. Las predicciones o proyecciones respecto al abasto de vacunación nos permiten ver que cuando empiecen a liberarse algunos de los proyectos productivos en cantidad mayor, vamos a estar teniendo abastecimientos más grandes. Por ejemplo, con Sputnik V, de acuerdo con el contrato, empezábamos con 400.000, luego seguíamos con 1.000.000, pero enseguida tendríamos 6 millones y luego ya el restante de 16 millones. Hay un retraso, como ha habido en todas las vacunas, para todo el mundo, pero con estas cantidades iremos teniendo mayores dotaciones. La siguiente, por favor. Aquí lo vemos en forma acumulativa, casi llegamos a los 20 millones de dosis aplicadas, 19.951.121 dosis se han aplicado de las distintas vacunas que se usan en México. La siguiente, por favor. 13.328.238 personas han recibido vacuna, en algunos casos es la primera dosis, en otros casos es el esquema completo, porque el esquema es de una sola dosis. Como dijo al principio el doctor Alomía, al abrir la conferencia, 8 millones y medio ya tienen un esquema completo y el restante
es el que está con esquemas incompletos. Lo detallamos aquí, hoy no lo voy a explicar, lo volví a explicar esta mañana, lo que ustedes ya conocen, lo comenté también ayer por la tarde, cuál es el objetivo de vacunar a estos grupos poblacionales. Todos ellos, todas ellas forman parte del pueblo de México y para todas las personas hay vacuna, para todas las personas habrá aplicación de vacuna. Pero hay objetivos específicos para cada población, son objetivos técnicos que permiten utilizar la vacuna con el máximo provecho. El provecho no es persona por persona, el provecho es poblacional, comunitario, social. Ese es el objetivo de salud pública de un programa de vacunación. El mecanismo, vacunar una persona tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, hasta juntar millones. Y cuando juntamos millones, empieza a apreciarse el efecto social. Por eso es tan importante la salud pública, por eso es tan importante ver la salud como un asunto de todas y todos. Aquí no se trata de que cada quien se cuide a sí misma, sino se trata de que todos y todas estamos contribuyendo a un esfuerzo que nos beneficia a todos. Recomendamos por eso, de manera muy importante, que nadie se quede sin vacunar. Nos queda claro que hay personas que dudan, quizá les da temor, quizá han oído mitos y desinformación respecto a la vacuna. Reiteramos, se trata de vacunas seguras y estamos viendo ya que son vacunas efectivas en el conjunto de la población. Seguimos invitando a que todas y todos se vacunen cuando les toca, de acuerdo a la priorización de este plan técnico que se presentó desde el año pasado. La siguiente, por favor. Hoy agregamos una manera diferente de presentar los ESAVIS, los eventos supuestamente asociados a vacunación e inmunización, para que se vea un poco la variabilidad. Día con día, desde el primer día, el 24 de diciembre, hemos estado presentando el número de eventos que se han ocurrido y que se registran. Pero hoy queremos ver para ustedes de manera panorámica cómo se va presentando la variabilidad que, en términos generales, sigue el ritmo de vacunación. Desde el principio advertimos, para que nadie se quisiera confundir o quisiera confundir a otras personas, el número de eventos obviamente aumenta conforme se ponen más vacunas. Lo importante en términos de la seguridad de las vacunas, seguridad para las personas, es que el porcentaje se mantenga estable y se mantenga muy bajo, como se ha mantenido hasta el momento. Y lo que vemos es que aquí tenemos solo 310 casos que representan el 1.8%, han sido eventos de consideración y la gran mayoría, 17.500, son eventos no graves. Fiebre, dolor, malestar general, dolor de cabeza, somnolencia, algunas personas se han desmayado, ha habido algunos eventos neurológicos, nadie ha tenido un daño permanente, nadie ha perdido la vida por usar las vacunas, ni en México, ni en lo que vigilamos todos los días de lo que ocurre en la comunidad internacional. Y los eventos se llaman así, supuestamente asociados a vacunación, porque también ocurre en la realidad eventos de distinta naturaleza que de todos modos habrían pasado aún sin la vacuna. Es decir, para atribuirlos a la vacuna se requiere una dictaminación médica, técnica, como la realiza nuestro comité especializado. La siguiente, por favor. Aquí lo que vemos es justamente la proporción, este porcentaje que estamos diciendo, de eventos por 1,000 dosis aplicadas, o por dosis aplicadas, en este caso está en porcentaje aproximadamente 0.1% y es lo que se ha mantenido. Es notorio cómo al inicio registramos una mayor cantidad de eventos y muchos de estos eventos son los eventos leves. ¿Por qué razón? Había nerviosismo, había expectativa, había una alerta extrema sobre lo que habría de ocurrir. Esa es una de las hipótesis de por qué en este momento se presentó más y ya en este segundo periodo se presentan con menor frecuencia. Recordar que siempre, para que se presenten, requiere que la persona lo notifique y seguimos invitando a que cualquier persona que se vacunó, si tiene alguna molestia, no dude en expresarlo y en reportarlo a el punto de referencia que se le da en el momento en que es vacunada. La siguiente, por favor. Hoy tuvimos dotación, 1,000,000 de dosis de la vacuna de Sinovac,
llegó al aeropuerto de la Ciudad de México esta mañana, la recibió el doctor Pedro Centeno, director general de Birmex. La siguiente. Esta vacuna Sinovac, aquí enfatizo lo que comentamos también esta mañana y que algunas de ustedes habían comentado como una inquietud de la población. A usted le pusieron vacuna Sinovac y no le ha llegado su segunda dosis y en su comunidad ya empezó el run run de es que no va a llegar la vacuna, nos vamos a quedar sin la segunda dosis. No, la vacuna ya llegó. Este millón de dosis alcanza para todas y cada una de las personas que en este momento ya recibieron la primera dosis de Sinovac y necesitan la segunda dosis. Hoy llegó su segunda dosis. Y de acuerdo al calendario que tenemos para todas y cada una de las personas, nadie ha pasado del tiempo en que sería razonable poner la segunda dosis. Por eso, es una buena noticia, ya les llegó la segunda dosis a las personas que requieren vacunas Sinovac. Hoy mismo llegó, hoy mismo se va, se distribuye a las entidades federativas y se estará poniendo en el curso de la semana. El acumulado, 26.623.195 dosis, ya considerando ese millón, y aquí se ve la distribución de acuerdo a las distintas tipos de vacuna que hemos recibido. Vamos a ver en la siguiente el calendario. Ayer tuvimos esta liberación por parte de COFEPRIS de la vacuna CanSino. Hoy recibimos 1 millón de dosis de la vacuna Sinovac. Mañana recibimos 658,000 dosis de la vacuna CanSino, la que se envasa en México se libera a partir de la inspección que hace COFEPRIS. 1,856,900 es la dotación de esta semana. Vamos a comentar también un tema que nos parece relevante, que también nos llena de satisfacción por el buen trabajo que se está realizando. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Recordarán que hemos comentado que tenemos una compañía mexicana de vacunas que se llama Birmex, Biológicos y Reactivos de México. Hemos destacado que esta compañía es propiedad de la nación, es propiedad del pueblo de México y esta compañía en los años recientes, en los sexenios recientes, había sido abandonada, virtualmente abandonada. Ya no se invertía en esta compañía, ya no había planes estratégicos de esta compañía. Hubo unos intentos de rescatar esta compañía, alguien me lo preguntaba hace unos pocos días, a partir de una asociación con el sector privado, con una compañía francesa. Ese proyecto fue poco productivo y realmente no cumplió su propósito general. No se logró ampliar la capacidad de producción de Birmex, no se han hecho esfuerzos de buscar alianzas para recuperar la soberanía, la capacidad de autosuficiencia de vacunas en México. Hay varios países que después de la pandemia de influenza 2009, H1N1, tuvieron planes estratégicos para recuperar esa capacidad que puede tener un país de abastecerse en caso de una emergencia o en condiciones regulares de la salud pública. México no hizo eso en los años recientes, al menos en los últimos 15 años o 18 años no lo hizo. Hoy estamos recuperando a Birmex, hoy estamos buscando que Birmex florezca, crezca, se desarrolle a partir de un principio fundamental que es la soberanía científica y tecnológica. Y estamos buscando alianzas también con el sector privado en condiciones favorables al interés público. Recuerden siempre que un principio fundamental de este gobierno es la preponderancia de lo público, del bien común, sobre cualquier interés particular. Y en este sentido es como estamos elaborando todos los proyectos de Birmex. Recientemente se firmó un convenio entre Birmex y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Este convenio fue testigo de honor el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, y también rectores como el rector de la UNAM, el rector de la Universidad Autónoma Metropolitana y el director del Instituto Politécnico Nacional. Se trata de que la comunidad científica y tecnológica de innovación en biotecnología esté cercana a Birmex para que Birmex tenga una orientación rigurosa en esta materia. Bueno, para que esto se logre, ya de manera inmediata hemos buscado proyectos productivos. Uno que no será inmediato, pero va en buen camino,
ya fue presentado hace unas semanas por la doctora Álvarez Builla, y es el proyecto Patria, la vacuna COVID mexicana. Tendrá las fases que ya se comentaron, se estará haciendo la investigación clínica, fases 1, 2, 3, y se espera que rumbo al final del año ya tengamos producto, si es que se van pasando con éxito las fases correspondientes. Pero tenemos otro proyecto que es de aplicación inmediata, es el proyecto de envasado de la vacuna Sputnik V en México. Recordarán que esta vacuna fue acordada con el gobierno ruso a través del Fondo Ruso de Inversión Directa en una misión especial que hicimos en Argentina, y ya desde esa fecha, además de pactar la compra de 24 millones de dosis de vacuna para cubrir a 12 millones de personas, consideramos también estas perspectivas, que Birmex podría ser una aliada de la empresa rusa, del gobierno ruso que produce este producto del Instituto Gamaleya, del Centro Gamaleya. Bueno, esto ha ido floreciendo y desde hace meses Birmex, Conacyt y desde luego con el acompañamiento de la Secretaría de Salud y de COFEPRIS hemos estado dándole seguimiento al proyecto. Mi aprecio, mi felicitación al doctor Pedro Centeno Santaella, director general de Birmex, que ha mantenido mucho trabajo, mucho énfasis en eso. Ha recibido el doctor Centeno una invitación, es esta, la reproducimos aquí, va dirigida a él como director de Birmex, por parte de Kirill Dmitriev, quien es el gerente general del Fondo Ruso de Inversión Directa, es con quien hablamos allá en Argentina, y es quien le invita ahora ya para concretar el intercambio de conocimiento para la transferencia tecnológica y que se empiece a avanzar, a envasar la vacuna Sputnik en México. Se estima que aproximadamente en junio, quizás rumbo a finales de junio, estaríamos ya dando banderazo de salida a la fabricación del producto envasado. Recibiríamos granel y liberaríamos producto envasado. Sería el tercer proyecto productivo en México. Está el de AstraZeneca con la empresa privada Liomont, está el de CanSino con la empresa privada Drogmex, y ahora sería el proyecto público, una compañía pública de Rusia con una compañía pública de México, Birmex. Entonces, el doctor Santaella acaba de recibir la autorización del presidente para realizar esta misión, encabezarla, y esperemos con ansias cuál será el éxito de la misión. Hoy tenemos, ya no vamos a presentar el teléfono, pero tenemos unos videos que habían quedado pendientes el martes. Tenemos uno de la llegada de las vacunas, vamos a ver primero ese y luego tenemos preguntas de la población sobre diversos temas que vamos a escuchar y ver. Vamos a ver el video de las vacunas. Este jueves 6 de mayo arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez un embarque con 1 millón de dosis envasadas de la vacuna china Sinovac para continuar con la Estrategia Nacional de Vacunación. A las 6:05 horas aterrizó el vuelo procedente de Beijing, China, que hizo dos escalas en los aeropuertos de Hong Kong y Anchorage, en Alaska. Este vuelo representa el octavo embarque de la farmacéutica Sinovac Life Science Company Ltd., que ha enviado a nuestro país un total de 6 millones de vacunas. El lote que llegó este jueves se destinará para completar esquemas de vacunación para las personas que estaban a la espera. Desde el 23 de diciembre de 2020, México ha recibido 23.289.565 vacunas envasadas de las farmacéuticas Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, CanSino, Sinovac y Sputnik V, desarrollada por el Centro Nacional de Investigación en Epidemiología y Microbiología Gamaleya. A esta se suman 3.333.630 dosis de CanSino Biologics envasadas en la planta de Drogmex en Querétaro. La vacunación en México continúa y avanza la inmunización del personal de salud, del personal educativo y de las personas de 50 años y más. Muy bien, muchas gracias. Vamos ahora a darle paso a dos videos y tres audios en el orden en que están registrados, donde vamos a escuchar a preguntas de ustedes, preguntas del público que han hecho al correo electrónico que vamos a recordar en un momento. Por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Omar Ortiz desde Monterrey, Nuevo León, con la siguiente duda.
¿Qué actualización nos pueden dar por sobre la vacuna AstraZeneca que sería envasada en México a través de sustancia activa que llegaría desde Argentina? Pues hasta la fecha no hemos visto resultados al respecto. Muchas gracias. ¿Cómo no? Gracias, Omar Ortiz de Monterrey, Nuevo León. Esta es una pregunta que ha surgido, un poco acabo de comentar al respecto. Les recuerdo en qué vamos. Este es un proyecto privado, es un proyecto que ha sido fundamentalmente financiado, en el caso de la contribución mexicana, por la Fundación Carlos Slim para la Salud. Participa una empresa privada, que es AstraZeneca, y participan otras empresas privadas. En Argentina, la empresa MabScience, que está en un conglomerado de biotecnología en Buenos Aires, Argentina. Tuve el privilegio de visitar la planta donde se fabricaba el primer granel cuando estuvimos allá en enero, el 8 y 9 de enero. En ese momento estaba siendo fabricado el primer lote granel para llegar a México y empezar las pruebas de envasado. En México, quien está participando en esto es una empresa privada también, de una farmacéutica nacional, Leomont. Es una empresa que tiene casi 90 años de existencia en México y que se dedica a distintos productos. Había desarrollado una planta para la producción de vacunas contra influenza. Dicho sea de paso, Leomont es una de las empresas mexicanas innovadoras y había desarrollado esta capacidad de producir la vacuna contra influenza con una tecnología novedosa que en el mundo entero todavía no se libera de manera extensiva. Esto además, y esto es motivo de orgullo para las instituciones educativas y de investigación públicas nacionales, en este caso con la Universidad Nacional Autónoma de México, específicamente con el Instituto de Biotecnología, esta empresa Leomont ha tenido varios proyectos de innovación y desarrollo. La empresa empezó a fabricar, a envasar, me refiero, para hacer las pruebas técnicas. Tuvimos un contratiempo interesante. Hablo en plural, porque finalmente es un proyecto de interés público del Estado, aun cuando sea un proyecto concretamente en manos privadas. Y obviamente es un proyecto respaldado por el gobierno mexicano y por el gobierno argentino en los respectivos aspectos que corresponden. El contratiempo consistió en el abastecimiento de unos filtros, lo comentábamos hace unos días. Para hacer esta producción se requieren unos filtros muy específicos que no son fáciles de conseguir y que escasearon en el mercado mundial. Tuvimos una contribución que agradecemos, obviamente muy diligente por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la búsqueda de una solución en el mercado global y también del gobierno de Estados Unidos a través de la embajada en México. Se consiguieron los filtros, se instalaron y siguió la producción. ¿En qué vamos en este momento? Nos acaba de dar la noticia nuestro comisionado de COFEPRIS, el doctor Sbarch, de que ya se liberó el primer lote de cuatro que forman parte del primer ciclo de producción. COFEPRIS ya tiene un dictamen favorable a todas las 15 pruebas que se hacen para esta vacuna y ahora estaremos en espera de un proceso interno mandatado por Astra que tiene que hacer Leomont y que se va a llevar un poquito más de 2 semanas. En cuanto eso termine, ese es un proceso interno de comparación de los cuatro primeros lotes. Cuando esto termine, querrá decir que todo está listo y en ese momento se empezará a liberar la vacuna. Y recordar que la vacuna es no solamente para México, una parte es para México, poco más de la mitad, y el resto es para diversos países de América Latina que están participando en el proyecto, destacadamente Argentina, que es el socio primario del proyecto. Esa es nuestra respuesta a el joven Ortiz de Monterrey y a todo mundo. La siguiente. Mi nombre es Eduardo Gaitán y vivo en el estado de Colima y mi pregunta sería, ¿qué podemos decir a las personas que son vacunadas porque existe la idea de que con la vacuna ya no se pueden contagiar? Gracias. Gracias, Eduardo Gaitán. La respuesta es la siguiente y es muy importante tenerlo claro. Las vacunas contra la COVID-19, las vacunas que inducen inmunidad contra el virus SARS-CoV-2, tienen como principal resultado proteger contra la enfermedad. La enfermedad obviamente depende de que nos infectemos. Si nos infectamos con el virus SARS-CoV-2, desarrollamos la enfermedad COVID. No protege tanto contra la infección. Entonces, una persona se puede infectar,
pero no tener síntomas o tener síntomas muy leves. Lo que hace principalmente es proteger contra la enfermedad, y en lo que logra su mayor beneficio, su mayor eficacia, es contra la enfermedad grave. El resultado general es siempre positivo, hay menos personas enfermas, cuando llegan a enfermarse tienen una enfermedad que tiene muchas menos posibilidades de complicarse o que la persona llegara a perder la vida. Entonces, por eso usamos estas vacunas. Sin embargo, y es importante tenerlo claro, la vacuna no necesariamente evita la infección y también no necesariamente evita que una persona infectada lo transmita a quienes le rodean. Veamos el siguiente, o escuchemos ahora los audios, ¿no? Mi nombre es Mariana Morales Legorreta y soy maestra de segundo de primaria. Mi duda es, después de recibir la vacuna como maestro, ¿cuáles serían las medidas de prevención que tenemos que adoptar y difundir en el salón de clases? Muchas gracias. Gracias, maestra Mariana Morales. Esto lo vamos a estar enfatizando una y otra vez conforme nos acerquemos al proceso de apertura de las aulas. Esta misma mañana tuvimos la reunión periódica que tenemos casi semanal o quincenal con las gobernadoras, la de Sonora, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, y los 30 gobernadores. Ahí participó la maestra Delfina Gómez Álvarez, nuestra secretaria de Educación Pública, junto con el subsecretario Luciano Concheiro, y detallaron el plan de la educación pública para la apertura de las escuelas. Este plan incluye una serie de medidas de protección sanitaria o de higiene básica, que son exactamente las que hemos estado anunciando aquí, comentando aquí desde el inicio de la epidemia, son las que se usan en todo el mundo. Lavado continuo de manos, muy frecuente, entre más, mejor. Es preferente el agua y jabón, y solo si no hay, entonces utilizar alcohol gel. Pero es preferente el agua y jabón. El uso del cubrebocas, particularmente en los espacios públicos cerrados, para evitar que la persona que tiene el virus lo transmita a las demás personas. En el salón de clases se ha dispuesto una serie de reglas básicas de sana distancia. Es el mismo principio de la sana distancia, mantenernos a un metro y medio o dos de la siguiente persona, y para las escuelas, en este momento, ya en varias entidades federativas, en donde ya se vacunó, se está trabajando a través de colectivos, a través de grupos de padres de familias, madres de familia, que están trabajando con el personal educativo, ya para hacer la desinfección de la escuela, la señalización de la sana distancia, etcétera. Otras medidas que ha dispuesto la Secretaría de Educación Pública, por supuesto con todo el respaldo de la Secretaría de Salud, es el espaciar por medio de dividir a los salones, y un día de la semana va la mitad del grupo, al día siguiente va la otra mitad del grupo. De modo que se reduce la cantidad de personas, niñas, niños, jóvenes, adolescentes, adultos, que están físicamente en la escuela. Una medida adicional importante para las escuelas es que se usen los espacios abiertos, donde existe un patio, un jardín, un auditorio, que se use los espacios donde puede haber la mayor sana distancia. Otra medida importante es el filtro corresponsable de detección de síntomas. Desde la casa, es mejor empezar desde la casa. Todas las mañanas, padres y madres y tutores, preguntar a quienes van a la escuela, niñas, niños, jóvenes, si tienen o no síntomas, y en caso de que los tengan, no enviarlos a la escuela, o recomendarles, si ya son adolescentes y adultos, que se queden en la casa. Es mejor evitar de esa manera los contagios que presentarse en la escuela y que ahí se detecten los síntomas y tengan que enviar a la persona de regreso a la clase, a la casa. Pero de todos modos va a haber tres niveles de filtro: en casa, en la puerta de la escuela, en la puerta del salón. Estas son algunas, pero en realidad son un conjunto de medidas que todas están articuladas. Las hemos venido trabajando con la Secretaría de Educación Pública desde el inicio, y hay otras más amplias que las vamos a ir comentando conforme se acerquen los tiempos. Una muy importante, que no es para prevenir el COVID o la enfermedad COVID o la infección por SARS-CoV-2, sino para detectar, atender y restablecernos de algunas alteraciones
emocionales, psicoemocionales, psicoemocionales y sociales que han ocurrido a lo largo de la epidemia. Para esto estamos trabajando también mano a mano con la Secretaría de Educación Pública, nuestro equipo de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, en proceso de formación, estará designada para trabajar con la SEP y preparar los mecanismos para este proceso. Los audios. Soy Imelda Luna, soy de Saltillo, soy dentista y madre de familia. Mi pregunta es la siguiente: yo tengo dos hijos que están en universidad y preparatoria y probablemente regresarán a clases presenciales en modelo híbrido. ¿Qué pasaría si en las escuelas donde ellos están se llega a presentar un caso positivo de COVID, ya sea entre alguno de sus compañeros o alguno de sus maestros? ¿Cuál sería el protocolo a seguir por parte de las instituciones o las escuelas para esto y qué nos sugieren a nosotros los papás en este caso? Gracias. Muchas gracias, Imelda Luna de Coahuila, madre de familia de adolescentes. Es una pregunta muy importante y que tiene repercusiones para todas las personas. Si una persona presenta los síntomas de COVID, niña, niño, pequeño, mediano, grande, adolescente o incluso personas adultas que van a las escuelas, lo más importante es que se alerte de que esos síntomas se han presentado, ya sea porque si se trata de una persona menor, la madre, el padre, los tutores se han percatado de eso y avisan a la escuela, es importantísimo avisar, si no nadie se entera, y la escuela actuará para facilitar que las autoridades sanitarias locales inicien la investigación y control del brote. Hay una regla general que viene de los tiempos de la pandemia de influenza, por haber tenido la oportunidad de trabajar en ese momento en el campo de la epidemiología, conozco esa regla cuando la establecimos. Y se trataba de que si en un salón se presentaba un caso, se cerraba el salón, y si se presentaban casos en más de un salón, se cerraba la escuela. Esto lo hemos reanalizado a la luz de lo que está ocurriendo con COVID, las diferencias entre COVID e influenza, y hemos considerado que en este momento no sería procedente porque podría ser que muy rápidamente regresáramos a tener escuelas cerradas y que no tuviera un beneficio neto el haberlas reabierto. Entonces, hemos decidido, es un alineamiento técnico, que tenemos la posibilidad de estudiar y controlar los brotes con los mecanismos convencionales con los que opera el personal de salud pública coordinado por las jurisdicciones sanitarias. Pero regresando a usted como madre, como padre de familia, lo más importante es alerte a la escuela. A partir de los síntomas, no esté pensando en que hay que hacerle una prueba del virus SARS-CoV-2. Si tiene síntomas, alerte. Y dejemos que las autoridades sanitarias locales, el equipo de epidemiología, el equipo de control de infecciones, haga su buen trabajo y se manejen los brotes. Por favor. Hola, soy la doctora Gabriela Jiménez Sebastián de Colima y mi pregunta es, se dice que el Remdesivir es un medicamento contra el COVID-19. ¿Ya hay tratamientos autorizados? Sí, Remdesivir es un medicamento antiviral que se ha presentado a lo largo de varios meses evidencia científica sobre su potencial utilidad. Su utilidad mayor ha sido ampliar el tiempo y reducir la probabilidad de que una persona necesite llegar a la intubación si es que tiene un COVID moderado. Sí hay tratamientos que se han autorizado en una condición de uso de emergencia y que en este momento se llevan a cabo en protocolos operativos, no confundirlos con los protocolos de investigación, protocolos operativos. Y esto se ha ido tutelando de tal suerte que se use bien el medicamento. No es una autorización de comercialización, enfáticamente lo decimos, no es una autorización de comercialización, es una autorización de uso de emergencia tutelada, como corresponde a este tipo de autorizaciones, por el gobierno mexicano. Y es muy importante no sobreestimar, doctora, usted que lo comprende bien por ser experta en el campo, se lo digo igual que a todos los colegas médicas y médicos, no sobreestimar los posibles beneficios de Remdesivir y suponer que se le debe dar a todas las personas. La autorización de uso de emergencia de COFEPRIS está muy bien delimitada
cuáles son las indicaciones de uso, cuáles son las contraindicaciones de uso, y es un uso que es especialmente útil en personas que tienen COVID moderado, en especial entre los días 5 a 7 de la evolución, si es que requieren suplementación de oxígeno no invasiva. Ese es el estado actual de Remdesivir en México. Por favor. Buenas tardes. Mi nombre es Ruth Mejía Roa. Soy adulto mayor de 71 años. En julio de 2019 me aplicaron dexametasona y difenidramina juntas y tuve reacción. También soy alérgica a la penicilina. Ahora que me presenté para la vacuna Sputnik en la FES Zaragoza de la Alcaldía Iztapalapa, lo expuse. Me explicaron que no me debo vacunar para no provocar una situación adversa al objetivo de la vacuna. Que me siga cuidando como lo he hecho hasta ahora para no sufrir contagio. Mi pregunta es, ¿a qué otra vacuna puedo ser candidata o a dónde me debo dirigir para recibir otra opción, ya que quiero estar protegida? Muchas gracias. Muchas gracias, señora Mejía. Esta pregunta de seguramente es de interés para todas aquellas personas que se conocen con historia de alguna alergia grave a algún medicamento. Usted en su relato no nos está dando detalles sobre si su alergia es grave o no, y por supuesto no tendría sentido comentar sobre su caso en concreto, dado que no estamos haciendo una evaluación médica de usted. Pero apreciamos mucho su pregunta porque puede darnos ideas útiles en general para las personas. La idea básica es, si usted tiene conocimiento de que ha tenido alergia a medicamentos, penicilina, vitamina B12 o alimentos, mariscos, nueces, cacahuates, chocolate, fresas, menciono algunas de las sustancias a las que son comunes las alergias, y tiene temor de que le podría hacer una reacción alérgica las vacunas, alguna de las 5 vacunas que se utilizan en México. La respuesta es, la vacuna de Pfizer-BioNTech es la única que formalmente tiene una contraindicación de uso en personas alérgicas con alergia grave, y las demás tienen una indicación genérica, una alerta genérica de quien tenga historia de alergia a los componentes de la fórmula. En la práctica hemos visto un número de reacciones alérgicas en el caso de la vacuna Pfizer-BioNTech y casi ninguno en las otras vacunas. Entonces, la recomendación sería, usted podría considerar ser vacunada con las otras vacunas, y lo que tiene que hacer o puede hacer es ahora mismo, no importa que usted tenga 71 años y que ya estemos en la etapa de 50 a 59, como lo dijimos esta mañana, usted se puede acercar a un centro de vacunación. Asegúrese de hablar con el personal de salud del centro de vacunación, el médico, la médica que está a cargo de la supervisión, y comente los detalles de su historia médica en ese sentido. Por favor. Mi nombre es Claudia y soy del Estado de México. Tengo una duda. Hicimos el registro de mi mamá, que cumple 50 años este año. La página sí nos dejó, pero su folio no tiene el identificador A50. El de mi papá, que tiene 56 años, sí salió completo. ¿Habrá problemas con ello el día de la vacunación? Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Ningún problema. Esto lo aclaramos varias veces en los primeros días, cuando se abrió la página mivacuna.salud.gov.mx. Aunque la fecha de apertura de la vacuna estaba programada al inicio del día, ya no me acuerdo qué día lo anunciamos, decidimos abrirlo un día antes o la tarde del día previo, precisamente para estar seguros de que… ¿Mande? Se abrió el miércoles y en realidad la liberamos el martes, para que estar seguros que no tuviera ningún fallo antes de la entrada formal de operaciones. Pero si usted o su familiar, o la, como nos comenta Claudia, de su mamá, tiene 50 años o más y se registró y le salió un folio que no dice A50, que quiere decir adulto de 50 o más, sino dice AM, que quiere decir adulto mayor, no se preocupe. Cuando usted llegue con ese folio al centro de vacunación, le van a recibir a su mamá, y felicitamos a su mamá que haya tomado la decisión de ser vacunada. ¿Este es el último? Creo que hay otro. Uno más.
Buenas tardes. Leí en algunos medios de noticias que la empresa CanSino considera que el aplicar una segunda dosis de refuerzo de su vacuna contra el COVID 6 meses después de su aplicación inicial puede ayudar a mejorar su efectividad con el tiempo. ¿Se tiene considerada la posibilidad de aplicar esta segunda dosis de refuerzo en México si es que se vuelve una recomendación por parte de la empresa? Gracias, ciudadana, que no nos comentó su nombre, pero le apreciamos mucho su pregunta. Espero que nos esté oyendo y le llegue la respuesta. La respuesta es no, de momento no existe ninguna propuesta formal de modificación al registro sanitario de la vacuna CanSino en México, y hasta donde tenemos conocimiento y lo exploramos continuamente, no existe ninguna evidencia científica que sugiera que se requiere poner una segunda dosis de la vacuna CanSino o que por ponerla podría aumentar sus beneficios. De modo que la vacuna CanSino, y esto va para en especial para todo el personal educativo que en este momento está recibiendo esta vacuna, es de una sola dosis. Hasta el momento, si la situación cambiara, lo haríamos del conocimiento del público, por supuesto. Muy bien, pues vamos a abrir ahora preguntas aquí, nos quedan algunos minutos. Liliana Noble, Pulso Saludable, Juan Hernández, Arturo Contreras y Miguel, si nos da tiempo. Gracias. Buenas noches, Liliana Noble de Pulso Saludable. Doctor Gatell, me gustaría conocer cuál es el beneficio de envasar las vacunas en el país. ¿Es un beneficio meramente para hacer crecer esta parte de Birmex por lo que ustedes consideran ahora en el momento, o es un beneficio también económico que deja buenos dividendos y que estaría en todo su derecho cualquier nación de hacerlo? Y doctor Alomía, ¿me podría decir cuál es el R0 de la Ciudad de México? Y no sé si tenga el R0, no sé si haya uno global del país para conocer cómo estábamos antes y cómo estamos ahora. Gracias. Muchas gracias, Liliana. Contesto lo primero y dejamos que el doctor Alomía conteste lo segundo. Los beneficios son múltiples. Podríamos mencionar algunos. En términos generales, para el caso de Birmex, la empresa mexicana productora de vacunas, rescatarla como proyecto productivo, rescatarla económicamente, toda proporción guardada, podríamos considerar que para el sector salud, Birmex es como el Pemex para México y tiene ese potencial. Tiene potencial de ser una empresa que genera dividendos, genera riqueza en términos monetarios, que obviamente se van al Tesoro Nacional, es una empresa pública. Y segundo, la posibilidad muy importante de tener autosuficiencia en la producción de vacunas para nuestro programa rutinario de vacunación, para la producción de antivenenos y sueros de tratamiento para personas que reciben picaduras de alacrán, picaduras de serpiente, que son algunas de las líneas de trabajo de Birmex. Y cuando existen condiciones rutinarias, si uno tiene una empresa pública, si el Estado mexicano tiene una empresa pública, eso permite tener una mejor condición para abastecerse y no depender de empresas privadas. No quiere decir que sea negativo comprar a empresas privadas, que quede muy claro, no estoy diciendo eso, pero lo que sí estoy diciendo es que los vaivenes del mercado, la especulación, el aumento de precios, la concentración, hace unos días destacaba que las vacunas son oligopolios, es decir, muy pocas compañías en el mundo producen vacunas. Y esto hace que los precios generalmente estén sobregirados, haya especulación al respecto. Tener una empresa nacional lo que nos permite es desmantelar esas prácticas de especulación que sí son muy consustanciales al sector privado, porque Birmex es una empresa que trabaja para el interés público. Y una tercera beneficio es que cuando ocurre una emergencia como esta o como la epidemia de influenza de 2009 o como cualquier otra, es muy claro que hay escasez de vacunas y escasez de los productos, los insumos para la salud, porque cada país los concentra, porque las compañías que tienen patentes, hoy se habló mucho en el mundo sobre el tema de las patentes, concentran eso porque buscan lucro, esto no es ningún secreto, buscan lucro. Independientemente de que el producto en sí mismo sea benéfico para las personas, buscan lucrar. Y tener una compañía pública asegura tener abastecimiento fuera de los vaivenes del lucro.
Estos son los múltiples beneficios de tener una empresa pública de insumos para la salud. Doctora Lubín. La segunda pregunta, este es un indicador que de hecho forma parte de los 10 indicadores del semáforo de riesgo epidemiológico y se mide con cortes de manera semanal. El último corte, en este caso para la Ciudad de México, es de 0.84 y se tiene obviamente los 32 RT-00 de cada una de las entidades. ¿Qué quiere decir 0.84? Recordemos que este indicador, para fines prácticos, lo que mide es la capacidad de que una persona que tiene la enfermedad pueda generar un contagio y, por lo tanto, otro caso más. Esto quiere decir entonces que cuando el indicador está por encima de 1, ¿no?, por arriba de 1, entonces quiere decir que hay la posibilidad de que se generen nuevos contagios. Obviamente, si llega a 2, si llega a 3, quiere decir ese número, 2, 3 personas por cada una que pueda enfermar. Entonces, estar por debajo de 1, y que es una situación en la que están la mayoría de las entidades federativas, Ciudad de México, repito, 0.84, entonces significa que obviamente un caso no está generando ni siquiera otro caso completo en un tiempo determinado. Se marca para semanas epidemiológicas, son de domingos a sábados, se toma el dato completo y se calcula. Y como se ha comentado también en ocasiones anteriores, recordemos que la epidemia en México está regionalizada, ¿no? Es decir, tenemos 32 entidades federativas, cada una con determinantes propios, con momentos diferentes, con situaciones a nivel social que obviamente incrementan o disminuyen la movilidad y por lo tanto la transmisión. Por lo tanto, no se calcula o no sería, digamos, útil tener un R0 como tal como país, porque no nos estaría expresando realmente. De ahí que el cálculo del semáforo de riesgo se hace para cada una de las 32 entidades federativas y por eso se calculan los indicadores para cada una de ellas. Gracias, doctor. Juan Hernández, periódico Cantón. Grupo Cantón, periódico Grupo Basta. Ya lo basta. Siempre lo. Gracias. Buenas noches. Rápidamente. Dentro de lo bueno, de lo que son dos temas. El primero, lo que es el número de mexicanos vacunados. Hablando precisamente, ahorita mencionaba del 10% que ahorita se lleva actualmente con esta con este número de vacunación. 10.6 ya con todos lo que es la calibración y ahorita conforme vayan llegando las vacunas. Hay una duda que he estado checando aquí en redes sociales, que en algunos mencionaban que en el mes de julio esperaban 24 millones y después que eran 50 millones. Entonces hay dudas sobre ese aspecto. Ese es por un lado. Y por el otro, ahorita que estaba escuchando precisamente lo de el combate a los oligopolios, y en Estados Unidos empezó a manejar la propuesta de la liberación de patentes de vacunas. No sé si qué tan viable sería esta idea en México y sobre todo también un poquito de lo que acabas de mencionar aquí del envasado de vacunas. México tiene la capacidad para poder hacerlo, tiene los insumos, tiene el personal. O sea, es muy importante esto precisamente, que estamos hablando de producción de vacunas para mexicanos, ¿no? Gracias. Gracias, Juan. Lástima que nos queda menos de un minuto para contestarlo. Sobre lo primero, si va a ser en julio, en junio, van a ser 24, van a ser 50. Aquí todos los días damos cifras y todos los días damos el avance de la vacunación. Me parece que estas especulaciones en redes sociales, en primeras planas de algunos periódicos esta mañana, nuevamente son parte de esta tendencia a poner una pregunta capciosa, buscar una respuesta específica, como si las cosas se pudieran detallar cuando existen tantas variables que gobiernan el proceso. La principal, lo hemos dicho una y otra vez, la velocidad a que llegan vacunas. Si las vacunas llegan rápido, pues las pondremos rápido. Si las vacunas llegan lento, pues pondremos las que haya. Entonces, sí consideramos que, dada la velocidad a la que está programado que lleguen, vamos en buen camino para lograr las metas del programa. Hasta ahorita lo hemos logrado. Pensemos positivamente que se van a lograr. Si por alguna razón hay un imponderable que no se logra, pues lo diremos con toda apertura, ¿no? Ahora, sobre lo otro, lástima que yo creo que mejor mañana tratamos el tema. La pregunta es muy relevante. ¿Liberar o no las patentes? Liberar quiere decir que ya no esté sujeta a propiedad intelectual, propiedad industrial. ¿Las vacunas qué beneficios tiene? ¿Cómo podrían reaccionar los países que, como México, estamos impulsando proyectos productivos, sobre todo proyectos públicos?
públicos como el de Birmex para lograr la soberanía de vacunas. Mañana atendamos esta pregunta de Juan Hernández y le damos más minutos. Muchas gracias. Nos vemos mañana. ¿Mande? Este es el correo, gracias Miguel. Este es el correo buzon.covid@salud.gob.mx. Formule ahí sus preguntas, sus comentarios, y es posible que su comentario, su pregunta, si es de interés colectivo, sea seleccionada para que la comentemos en los días de la semana. Muchas gracias, nos vemos mañana. Gracias. Mañana queda pendientes Miguel. Esto.